Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Renato González y como habrán visto en el título del video, hoy va a ser mi primer tatuaje. Ya sé que tengo meses perdido el canal, tengo meses sin subir videos, pero este va a ser mi primer video y todos los demás videos quedaron en privado. Voy a hacerme el tatuaje acompañado de Chucky, el mudo, y allá está el tatuador Eduardo Seche, que de todos modos todas sus redes van a estar abajo o por acá en algún lado de la pantalla va a estar apareciendo su Instagram para que vayan y si quieren hacerse algún tatuaje con él, vayan, contacten con él. Así que vamos a empezar. Listo gente, ya el tatuaje está. Ya me voy, listo, estamos hablando, ¿no? Ahora sí voy a empezar, esta es la plantilla. Ahorita voy a empezar con los más o menos. Moments later. Y bueno gente, ya terminamos con los tatuajes, aquí está uno y está el otro. Gracias a Eduardo Seche, que abajo en la caja de descripción va a estar las redes sociales, el Instagram. Y bueno gente, sé que ustedes no se habrán dado cuenta, pero tardé en terminar este video, tardé alrededor de 2 semanas en terminar este video porque tuve pereza, absolutamente pereza. Y ya pasaron 2 semanas, ya me cicatrizó el tatuaje y todo. Y por acá les voy a mostrar el tatuaje. Y aquí está el Triskel Celta, como pueden notar me quedó súper perfecto, el negro quedó bien y todo. Ya saben, si se quieren hacer un tatuaje, ya les dejé las redes sociales del Maracucho, como le dicen por acá, o Eduardo Seche, ya saben, están por ahí abajo. Y aquí está el otro tatuaje, que es este, Let It Be. El Let It Be me lo hice más sobre todo fue por una canción que me gusta mucho de los Beatles, que si no la han escuchado, no son nadie, porque los Beatles son los Beatles. Busquen la canción Let It Be, es una canción súper buenísima. Y también me lo tatué porque significa déjalo fluir o déjalo ser, que es como para siempre recordarme que no vivo en presión y que deje que las cosas fluyan. Y el Triskel Celta, pues sí, es un poco más profundo, pero para que me entiendan, significa la evolución del presente, pasado y futuro, la unión de los tres en un solo mismo punto. Y bueno gente, eso fue todo por el video y espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dar manito arriba y suscribirse picando el botoncito de acá abajo, que de todas maneras por acá les voy a dejar la foto de mi canal para que vayan y se suscriban, que es un círculo por aquí, vayan, suscríbanse. Y por acá les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan, que es totalmente gratis. Sé que he demorado demasiado en subir videos, han pasado ya alrededor de 6 meses, 8 meses, pero ya que tengo cámara ya va a empezar a subir semanalmente, así que compartan mucho los videos. Y bueno gente, ya saben, si quieren un saludo en el próximo video, compartan este video y arrobenme en Facebook o en Instagram. Y gracias por todo gente, nos vemos en un próximo video, chao.